¿Qué es un proceso de purificación o proceso de limpieza? En la magia, en la alquimia, como hace usted, o como en general hacen muchos brujos, muchos chamanes o chamanas. La idea es, cuando uno hace un proceso así, no solo trabajar lo energético, no solo equilibrar la energía, sino trabajar en la limpieza o en la purificación de la mente para quitarle poder a los aspectos negativos. Porque cuando nosotros estamos mal, estamos en una crisis o una pareja nos dejó y nos sentimos muy mal, horriblemente mal, ahí están los aspectos oscuros que aparecen: enojo, coraje, deseo de venganza, deseo de castigar a la persona. El ego se nos pone muy fuerte. ¿A qué me refiero? Con que el ego nos empieza a sugerir ideas como que hay que amarrarla, hay que obligarla, hay que dominarla, o hay que humillarla, hay que hablar mal de la expareja por todas las redes sociales, y cosas que las personas hacemos cuando estamos heridas. Eso requiere un proceso de purificación. Si tú obsesivamente no dejas de pensar en tu ex, y ese pensamiento obsesivo genera emociones que te hacen daño, como por ejemplo tristeza, enojo, eso te lleva a sentirte culpable, a culparlo a él o a ella, perdón, eso te lleva a la depresión porque tú no paras de pensar, no puedes controlar el pensamiento, muchas emociones negativas, sientes que al final todo te va mal y que la culpa es tuya, que quizá no entiendes por qué la culpa sienta que la tienes tú, pero hay culpa. La culpa te lleva a la depresión. Hay que emprender un proceso de purificación, hay que emprender un proceso de limpieza, como usted le quiera decir, que no trata solo el aspecto de la energía o el aspecto, digamos, espiritual, porque en este mundo tenemos un cuerpo. Y nuestro cuerpo físico se ve afectado por todo esto que estoy explicando yo. Tenemos mente, una mente con emociones, con estados de la mente. Y eso está conectado con nuestra energía. Entonces, no podemos deshacernos del cuerpo, de la mente, de las emociones. Eso es parte de nuestra experiencia humana. Si eso se ve alterado por la herida que te ha provocado una persona, hay que intentar una purificación de la mente, de las emociones, de la manera de ver la vida, de pensar, sanar la energía. No todos lo entienden a esto. Yo me doy cuenta que muchos dicen, Rodrigo, entiendo lo que dice, pero es muy difícil. Lógico, si usted dice que es muy difícil, no lo va a poder hacer, porque usted se está poniendo el no. En la magia hay que tener fe y hay que decirse sí a uno mismo. Entiendo y esto lo quiero llevar adelante y va a salir bien. Si usted dice voy a emprender un proceso mágico y siento que todo va a salir mal, bueno, probablemente todo salga mal. Usted está llamando a que todo salga mal. Por supuesto que las cosas hay que ver hay que verlas de una manera lo más real posible. Si algo es difícil, si algo es más fácil de hacer en un proceso mágico, mejor verlo así con claridad. Que es difícil perdonar. Perdonar es muy difícil. Es muy difícil, porque cuando alguien nos hiere profundamente, el perdón es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mucho ego, porque necesitamos purificarlo. No, yo lo que necesito no es purificarlo, Rodrigo, como me dijo hace unos días atrás una persona. Yo necesito que mi ex, que es un cabrón, pague, ¿ok? Vas a seguir herida por la vida. Vas a seguir con la sensación de vacío, de culpa. Hay que dejar de buscar el castigo del ex o de la ex. Si usted empieza un proceso para purificarse o limpiarse, eso implica un proceso de tiempo en el que hay que trabajar la magia, la energía, la mente, las emociones, tu vida, la programación mental que tú tienes. Y no estoy diciendo que sea fácil, porque no es fácil perdonar. ¿Por qué? Porque somos duros de corazón, como dice por ahí la Biblia en algún lugar. Porque somos duros de corazón. Nos cuesta perdonar.